tras las huellas de la historia. Si hablamos de música en Pérez Celedón, tenemos que mencionar de manera obligatoria al profesor Leonel Calvo, una institución de la música en nuestro cantón. Un recorrido extenso, pero al mismo tiempo cargado de éxitos. Su relato lo viviremos este lunes 3 de abril desde las 5 de la tarde, entre las huellas de la historia. Vino desde Cartago hasta la tierra del Río General, allá por 1974. Yo vengo de San Rafael de Oreamuno. Yo nací en El Molino, pero de ahí pasé a San Rafael de Oreamuno, lo muy conocido en Churuca. Por Churuca. Ajá. Sí. Entonces yo soy churuco. Que es mi padre también. Ah, ok. Y gracias a Dios, pues salí, me vine de allá, voy de vez en cuando, pero mi casa, donde hice mi vida, fue en este querido cantón, que lo amo sobre todas las cosas. Tres instituciones educativas marcaron su llegada a Pérez Celedón. Pues para transmitirle a los muchachos, vine exactamente a trabajar aquí al Liceo UNESCO, al Liceo Nocturno, y posteriormente el Colegio Técnico Profesional, que lo tenemos aquí cerquita. Ajá. Se inició en la Escuela Central. En esa época ahí se inició el tercer ciclo, se llamaba ese liceo. Entonces ahí vine a trabajar a esas tres instituciones. La pasión por la música nació desde muy corta edad. Ya en esa época, con unos 7 años, un hermano mío me dice: Leo, lo inscribí en un curso para leer música y aprendizaje de instrumentos que daban las municipalidades en todo el país. Era algo muy lindo, sí. Sí. Entonces, a los 7 años me llevaron, nos dieron un librito que se llamaba Solfeo de los Solfeos, en el cual empezaba uno do, do, re, re, mi, mi. Entonces, por ahí empecé y fui, tuve la dicha de ahora que estoy aquí en el Templo de la Música. Ajá. Había un saxofón soprano, era vertical. Me lo dio el maestro y empecé ahí a improvisar, a buscar y de veras, me encantó ese lado de las cañas o el saxofón. Y no puede faltar una pincelada de su enorme talento. Y su adiós tiene que estar lleno de lo que ama, la música, y eso lo deja muy claro. Que se interprete música ahí, que sea un concierto, la despedida y ya se terminó, y bueno, hasta luego, adiós, y que voy a ser uno más igual de acá, como los que están en el Cementerio General acá, o en cualquier comunidad de Palmares, cualquiera de los que han muerto ahí. Igual personas que colaboraron en algo, yo he aportado algo, ellos aportaron muchísimo también. Un músico por excelencia, con una larga carrera llena de éxitos y con un enorme legado. El profesor Leonel Calvo, su relato este lunes 3 de abril entra a las huellas de la historia y la repetición viernes 7 de abril a las 8 de la noche. Por supuesto, por Televisora del Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas.